buenas a todos y bienvenidos al quinto episodio de este Alien Isolation. Recordar que estábamos, bueno, habíamos aquí hecho el checkpoint y estábamos con el recordar con nuestro sensor de movimiento y nos dirigíamos al control de comunicaciones, que está siendo una tarea ardua. Y bueno, ya vamos poquito a poco teniendo armas, ya tenemos una pistolita, ya la cosa, bueno, una bengala que valdrá para iluminarnos, imagino. 13 balas de revólver, pociones y bombas de humo. Que joga. No, 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 quita de ahí. Quita de ahí. ¿Dónde vas? Vale. Que la bomba de humo seguramente nos va a valer para nuestro amigo el del rabo largo. Vamos a ver. Aquí qué hay. Vamos a desbloquear esto. ¿Qué nos encontramos aquí? Más piezas. ¿Son duchas o esterilizadores? Vale, esto debe ser cuando salimos de la nave. La señal del borde del sensor marca. No entiendo. Ah, vale, sí, es verdad. O sea, eso que se mueve alrededor, esa línea que lo veis ahí arriba, pues es la. Se supone que hay que dirigirse hacia ahí, es lo que nos quiere decir ese mensaje. Vale. ¿Esto qué es? Vamos a parar esa mierda. Emisor de sonido. A ver, ya tenemos otro esquemita. A ver, vamos a ver qué podemos hacer aquí. Emisor de sonido. Este dispositivo emite un sonido muy alto que llama la atención al activarse y al plantarlo cuenta con cuatro segundos de retardo. Vale, o sea que es como una especie de señuelo. Vale. ¿Qué nos puede valer? A lo mejor pues para llamar la atención del alien en un momento dado. Hostia, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde ha caído eso? Bueno. En la dirección correcta, pero habrá que investigar, ¿no? Es por allá, vale. Bueno, al final, todos los caminos llevan a Roma. Pero a ver, ¿esto qué es? Aquí, ah, por ahí entramos. Vale. Ya me sitúo, ya me sitúo. Vale, entonces ahora. Hostia. Joder, ahí. Yo juraría que eso. Ahí algo se movió, ¿eh? Vamos a entrar aquí. ¿Qué es esto? Vale, hay que parar aquí en un momento oportuno, joder. Y supongo que si falla, pues la jodemos, o sea que habrá que intentar hacerlo la primera. Batería de la linterna, vale. Eso no va a venir muy bien. Allá.
la linterna que... Escúchame, debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia. Se está poniendo histérica. No te acerques, te lo aviso. Resolvámoslo amistosamente. Hostia. Los putos robots se están como rebelando. Dios mío. Hostias, se rompió la cabeza. Bueno. Estaba cantado, ¿no? Pero bueno. Seguramente tendrá que ver algo Weyland en todo esto. Los robots. El sistema de iluminación es una maravilla. Me encanta este alien. Bueno, vamos a ver. Entonces sería. Hay que ir por allí, por donde se metió el android. Porque aquí. Hostia, que nos han pillado. Qué borroso hoy, coño. No sabía que era un. Joder, que no sabía que era una cámara de... ¡Qué fuerte! Pensé que era una luz en plan... Voy a meterlo de pata. A ver, ahora vendrá el androide, supongo, ¿no? Ahí bien. Joder, casi la lío, ¿eh? Casi la lío... Sé que está aquí. Cuando le encuentre, trataremos este asunto. Hijo puta, los putos... Ya van a por mí ya directamente. Iros ya a tomar por culo un poquito, anda. Venga, faltas tú. Así. Vale. Vale, a ver si ahora no hacemos el gañán. Balas de revólver. Bueno, vamos al terminal. A ver qué nos cuentan aquí. Su mensaje. Información confidencial corporativa ha sido detectada automáticamente en un mensaje por Sebastolink, recientemente enviado desde este terminal. La Apollo ha registrado ese suceso en nombre de Sexon. Si tiene alguna pregunta, hablen con su jefe directo o con el representante sintético de Sexon más cercano, claro. Sí, hombre. Barcelona. Compartida, ojo de Apollo. Rick, ¿sigues trabajando para Sexon Communications? ¿Recuerdas el lío en que te metiste el año pasado? ¿Ese del que yo te ayudé a salir? Pues es el momento de que me devuelvas el favor. Uno de mis colegas ha echado un vistazo a unos documentos de importación y ha encontrado algunos problemas. Como es nuevo, no entiende cómo hacemos las cosas en Sebastopol y está amenazando con ir a hablar con Whis del tema. Esto nos perjudicaría a todos, así que te pido que no le pierdas de vista por si ocurre algo interesante. Apollo tiene cámaras por todos lados, solo hace falta que alguien le diga hacia dónde mirar. Se llama Daniel Halding, vive en el 651 de la residencia ejecutiva Josiah Sig. Si esto sale bien, tal vez tenga más trabajos para ti. No nos vendría mal una limpieza. Joder. Vale. Carpeta dañada y sistemas. O sea, aquí no hay nada. Fuera. Bueno, vamos a ver si nos colamos aquí en el ascensor. Sin que nos vea nuestro amigo el androide. Ahí está. Subir
otro allí metido. Vale, ahora ya podemos pasar para allí. Supongo que por aquí... Nada, sería liarnos. Paso a paso. Y aquí hay algo que coger. Vale, perfecto. Aquí más cositas. Componente adhesivo. Pero ya estamos llenos. Uy, que me ve el cabrón. Uf. Pensé que me había visto el cabrón. Vale, ya tenemos desactivada la cámara. Perfecto. Vamos a ver dónde nos lleva este ascensor. Venga. Vámonos. Central de comunicaciones. Solo empleados de Sixon. Hostia. Bueno, vamos a grabar por si acaso. Que nunca viene de más. Nunca viene de más. Y ahora vamos a ver. Tenemos que seguir recto. A ver qué hay por aquí. Vamos a aventurarnos un poquito. Tenemos otro ordenador y cositas para coger, vale. Joder, tenemos todo al máximo, ¿eh? A juanquear. Y ahora a este. Este y este. Esto es sencillito, tampoco tiene para tanto. A ver qué encontramos aquí. Llamada de la Torrens. Bueno, esto es de reproducir, así que... Querida Chamberlain, capitana de la Torrens. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Cami. Unos pasajeros. Vale. Operación no permitida. No está nada. Bueno, sistemas nada, así que salimos de aquí ya. Bueno, a ver si tenemos algo más para crear, porque creo que vamos un poco de más. Tenemos objetos de más. Sobre todo de componente adhesivo. A ver, ¿y componente adhesivo qué podemos hacer? Pues mira, vamos a crear una bombita de estas. De humo. Voy a poder coger esta, ¿no? Ahí está. Una bengalita y aquí nada. Así que
antenas desactivadas por orden de Apolo. Instalación desconectada. Todas las comunicaciones salientes suspendidas. Lo que faltaba. Comunicaciones internas permitidas en canales limitados. Tiene que haber alguien en la estación con quien contactar. Bueno, parece que están todas las comunicaciones cortadas. Ahora tenemos que ir. Vamos bien por aquí. Vale, parece por donde he subido, no sé qué es por aquí, no hay más. Ten cuidado que no nos vea el mamón ese, porque vamos a grabar por si acasito. No vaya a ser. Ay, venga. Sí, sobre escribir. Vale, ya no tenemos que ir ahora. Madre mía, vete tú a saber. Tampoco pone nada aquí. Bueno, supongo que será por allá. Vamos a ver. Uf, joder. Dame un conducto. Joder. No, no. No me parece buena idea meterme por ahí. Pero para nada, ¿eh? Vale, piezas. Joder, macho, está lleno de... A ver si por el pasillo este del medio. Uf, 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 uf. Ahora que espera que pase para el otro lado. A ver. Sí, sí, pasa para aquí que... Joder, pero aquí no hay una mierda. Hostia. Yo no sé si esto está bien, hay que ir por aquí. La verdad es que lo dudo ya. Voy a tirar por aquí. Voy a tirar por aquí. Por aquí parece que hay algún sitio, a ver. Sí, por aquí hay, vale. Esto está cerrado. Uf, que no sé si es para el otro lado también hay algo. Creo que sí, pero voy a ir por aquí, ¿eh? Voy a ir por aquí porque... Joder, cerrado, no jodas. Soldador iónico. Pues... para el otro lado. Ahora.
Vámonos, vámonos. A ver si para el otro lado. Porque yo... Por aquí está claro que no es. Vamos a ver si por allí, cuando vuelva este para adentro. Venga, va. Bueno, a ver si por aquí hay más suerte. A ver, aquí estamos... Vale. Joder. Bueno, aquí no parece que haya nada. Si hay algo aquí, porque yo ya no sé pan de narices tirar. Vale, vamos bien por aquí. Joder, qué mal rollo. Qué mal rollo de sitio este, ¿eh? Por aquí. Granada cegadora, vale. A ver, granada cegadora. Bueno, por ahora no podemos hacer. Nos falta algún objeto. ¡Hostia! Pasó, hostia, qué susto, puta que te parió. Uf. Hostia puta, tío, qué susto me echó el cabrón este. Que aún su puta madre. Uy, 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 alguien viene por ahí. Uy, uy, uy. Ahí había algo, Joder, qué susto me echó el cabrón ese, tío. Me cago en la puta, no me fijé en el suelo. Me cago en la hostia. Pues ahí marcaba algo, el mierda este. Vale. Vale, ya podemos crear de esto. Granada cegadora. Joder, me estoy haciendo con unos objetos aquí. Que yo no sé cómo tengo que utilizar todo esto, pero bueno. La curativa. Vale, vamos bien así. A ver esto.
Las malditas consolas estas que no las entiende ni su tía. Vale, hay que desactivar las alarmas y la iluminación. Vamos a meterle acceso a puerta. Vamos a dejarle acceso a puerta. Ahí. Y ahora cuando nos marca, vamos bien por aquí. Ah, un mapita de estos que nos viene como Dios. ¿Y aquí qué? Ah, vale, es el otro lado que pasamos. Vale, entonces estamos bien por aquí. Vamos a ver. Imagino que habrá que entrar ahí, sí, vale. Antes de entrar, vamos a ver si hay algo aquí, ¿no? Bueno, hay un pasillín de estos. Aquí, aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia. No, si ya te digo yo que se va a abrir esto, ya me van a joder, ya. Me piro de aquí, que mal rollo esto, coño. Bueno, ¿y aquí qué? Vamos a ver qué hay aquí. Venga, venga, métete aquí. ¿Dónde va? No, nos piramos, así que no. Hay que ir primero a la consola esta. Creo que hay algo. ¿Esto qué es? Una pieza, ¿no? Pack de recarga. Nah, está al máximo ya. ¿Qué es esto? Equilibrar los valores, entrar para confirmar. Equilibrar. ¿Equilibrar qué? Joder. Fix Aircon. Vale, este puzzle lo entiende su tía, porque yo no lo entiendo. 076 80 8171. Bueno, yo no sé lo que coño dice, pero. Vale, joder, estos puzzles son la hostia de raros, ¿eh? Espérate, no te explican nada. A ver, ¿y ahora qué? De tránsito. Está al lado de enfermería. Vale.
Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixon tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixon tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo, de un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena. Es extremadamente peligroso. Tú y Taylor... Ripley, tenés que... Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torres? La radio está rota. No puedo hablar con Verlaine. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. Hostia, ¿qué pasa? Uf, sí, los huevos. Me vas a pillar tú a mí. Vuelve a Sixon para escapar, vale, entonces. Mierda, ahí vienen los mamones, esto se toca los huevos. Ya me voy por aquí. Uff. ¿Y ahora para dónde, chiquilla? Para la derecha. Ay. Sí, pero yo no sé si por aquí podré pasar. A ver qué hay aquí. Sebastopol, soy Nina Taylor, directora ejecutiva de Weyland Yutani. Confirmo que hemos recibido su transmisión. Formo parte de la misión encargada de recoger el registro de vuelo de la Nostromo. La caja negra que tiene en su posesión es de vital importancia para Weyland Yutani. Bajo los acuerdos corporativos vigentes, debemos recordarle que no debe intentar acceder a su contenido ni informar de su existencia a ninguna parte interesada. No tardaremos en llegar. A continuación emitiremos un mensaje privado para el mariscal Waits. Hostia, estos cabrones tienen la caja negra de la Nostromo, donde iba Ripley. Uf. Aquí se va a liar parda. Bueno, si no se ha liado ya. Yo sigo por aquí. Que yo ya no sé. Vuelve a la Sixcom. Y la Sixcom es... Ah, vale, vale. O sea que tengo que tirar todo... Joder. No me queda nada. Madre mía. No me queda nada. Encima tendré que pasar por... Desactivado GNR. Permanezca a la espera. Hostia, no jodas que hay un sint... Un cabrón allí. Hostia, hijo puta. Joder, sintético de los cojones. Venga, mira para allá, anda, mira para allá. Ay, ay, ay.
Joder, macho, esto está lleno de... Esto está lleno de cabrones estos. Joder, tengo que escapar ahora de este cabrón también. Qué con la puta. ¿Qué, no te vas a dar la vuelta tú? Vámonos, vámonos. Vale, cojonudo. Voy a grabar partida ya. Bueno, y creo que aquí lo vamos a dejar en este quinto episodio de la serie. Ha sido una... un episodio bastante toca narices, la verdad, y a ver qué nos encontramos ahora cuando nos metamos aquí en el ascensor. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. Uf, madre mía, qué tensión. Venga, muchas gracias por el episodio. Un saludo.